realmente la idea surge en final de 2008. Yo estaba haciendo un expediente de evaluación de empleo en una empresa, que es donde te das cuenta que hay todas esas personas que nunca se han enfrentado a la búsqueda de empleo. En una conversación casual surge una persona que conozco cuyo hermano tiene una editora de libros en Madrid. Y entonces me pone en contacto con ella y la mera expectativa de que yo pudiera tener cómo publicarlo me ayudó también a terminarlo. Y entendemos que la temática del libro, en la situación en la que estamos, pues es suficientemente potente como para que la editorial, en este caso Rama, haya apostado por el libro. La intención es ayudar. Sabemos que estamos en un momento difícil, que hay mucha gente en el paro y además mucha gente que nunca se ha visto en la tesitura de encontrar trabajo, de ponerse a buscar empleo, con lo cual entendía, bueno, que iba a ser muy útil poner en valor mi experiencia a ambos lados de la red. Es decir, tanto cuando he tenido que buscar trabajo yo, como cuando me ha tocado contratar personas en posiciones directivas. Mi misión es erradicar la sensación negativa que pues subyace en la situación de desempleo. Es decir, en ese momento en que una persona está en su casa, que no tiene trabajo, que no sabe qué hacer, o sea, mi misión es animarlo. Entonces, si esa es mi misión, tengo que ser fiel a ella, no tengo que preocuparme si voy a vender muchos libros o no, sino tengo que preocuparme de que la gente sea capaz de entenderlo. Lo que me he dedicado a hacer estos últimos meses es a intentar explicar el método, explicar en qué consiste el método y hacerle ver a la gente que aunque no consigan trabajo, de una manera inicial, sí les va a ayudar mucho a salir de esa sensación desagradable. Si lo consigo, yo estaré satisfecho. Está todo el mundo en una situación de miedo. Es decir, el que busca está inseguro y el que tiene que contratar a alguien también está inseguro. O sea, yo lo que propongo en el libro es hablar con transparencia, es decir, ver dónde está ese punto de encuentro. O sea, ir a hablar con un empresario y plantearle, oye, ¿a ti no te vendría bien mi ayuda? O sea, ¿en qué cosas de las que tú estás metido ahora yo te puedo ayudar? Y llegar a un acuerdo que a lo mejor no es exactamente un empleo al método tradicional. A lo mejor empezamos con una colaboración un poco menor a tiempo parcial, ¿no? Y poco a poco iremos ganando esa confianza, ¿no? Y poco a poco el empresario se dará cuenta de que nosotros somos la persona que le hace falta para su empresa. Pero efectivamente hay un punto, hay un paso, que es que las personas tienen que ponerse en marcha. Eso es lo que estoy proponiendo en el libro, es que salgan de su casa, que se activen, que hagan un plan. El libro pretende ser ese arranque. Tú estás en el borde de la piscina y para que te lances. ¿Para que te lances a qué? Para que te lances a buscar trabajo de manera activa, como si fuera un trabajo en sí mismo. Esa es la idea, con un plan. Yo te explico en el libro a seguir dos caminos. Uno, la búsqueda formal de trabajo, es decir, responder a anuncios que aparecen en el periódico y en las páginas web, que hay algunos, ¿no? Y por otro lado, te planteo, mientras eso surge, un camino alternativo, que es este que decimos de, a ver, ¿qué empresa podría contratarme a mí para esto que me gusta a mí? Currículum sirve para lo que sirve. Tenemos que intentar dejar de ser un papel y ser persona. Tenemos que intentar que la persona nos comprenda como persona. De manera que yo propongo en el libro, por ejemplo, que el currículum no lo lleves en una primera visita que hagas a una empresa. El currículum puede ser hasta una forma en la que te despachen rápido, ¿no? Si déjame el currículum, ya te llamaremos. Y al final eso no se lo acaba leyendo nadie. Si tú tienes dos minutos de conversación en el que tú puedas preguntar, ¿no? Estas cosas sencillas, ¿no? Es decir, ustedes, ¿les hace falta alguien en vacaciones? ¿O alguien está embarazado en la empresa, de las chicas? ¿O tienen a alguien que se va a jubilar? Si tú eres capaz de hacer ese tipo de preguntas, vas a tener mucha más información. Dejar un currículum no sirve para nada. Y no hay que pensar que esto es un tema que podemos hacer solos, no es verdad. Hay que estar acompañados, la familia hay que involucrarla en el tema. La familia debe también leerse el libro y saber el método que estamos usando. Hay que contarlo. Propongo que la persona que busca empleo tiene que tener a alguien que lo ayude. Es decir, no necesariamente un experto, pero sí alguien que le escuche, a quien le puedas contar el plan. Si estoy pensando ir a ver a este, ¿qué te parece? Alguien que simplemente sea capaz de escucharlo. Y luego, las tareas que marcamos, irlas haciendo por escrito con cierto orden. Es decir, tengo una tarea, tengo un trabajo que hacer. Este libro es infalible porque consigue erradicar el desánimo. O sea, no es infalible, no puedo afirmar que es infalible para encontrar empleo. Lo que sí puedo afirmar es que es infalible para erradicar el desánimo.